Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy hablaremos sobre famosos que han terminado con la vida de alguien. Póngase cómodo porque aquí comenzamos. Emilio, el Indio, Fernández fue a prisión por asesinato. Siempre dijo que jaló el gatillo en defensa propia, pero fue sentenciado a 4 años y 6 meses de cárcel. Emilio Fernández Romo, mejor conocido como El Indio, siempre se caracterizó por ser un hombre violento, dentro y fuera de la pantalla. Este astro del cine nacional, reconocido a nivel internacional, ensombrecía su carrera con los múltiples escándalos que protagonizaba. No quise esperarme a que se muriera para traerle flores, y dije mejor de una vez, y aquí están. Dirigió y actuó en varias películas de la época dorada del cine mexicano, pero gran parte de su fama no la debe a sus dotes histriónicos, sino a su carácter violento, que lo metió en varios líos con la policía. Valentín Razo quiere conocer a Antonio Zeta y echarse una copa con él. Para servirle, amigo. Mejor. De hecho, en 1976 estuvo preso por el delito de asesinato. El 29 de mayo de ese año, su fama de matón y arrebatado pasó de la ficción cinematográfica a la realidad. El Indio Fernández mató a un campesino. El cineasta se encontraba en Torreón, buscando locaciones para grabar México Norte 1979, la cual sería realizada un año después, como una nueva versión de Pueblerina 1949. El único indio odioso, detestable era el Indio Fernández. Pero durante una animada reunión con un grupo de gitanos que acampaban en la región, Fernández se vio envuelto en un altercado iniciado por 3 campesinos que habían llegado al lugar, uno de ellos, Javier Aldecoa Galván. ¡Qué señor más inmundo! Sería muy buen director y además tampoco, fíjate que si te pones a observar las películas del Indio, es una sucesión de tarjetas postales, todas iguales, todas. La nube del rincón, la nube, te vuelve loco. Este hombre, quien se encontraba borracho y armado con una pistola, con la que lanzaba disparos al aire, increpó a los gitanos, provocando la furia del director de cine mexicano, quien salió en su defensa. Y cayó muerto el albañil, y lo tuvieron detenido en mi tierra, en Torreón, Coahuila. Ahí lo tuvieron detenido. Y antipático, y creía que todo se lo merecía, trataba a la hija como hija de quién sabe qué. Porque hay hijos y hay hijos, como decía María Félix, de México, pues ese pertenece a los hijos. Se armó el alboroto y se escucharon algunos disparos. El campesino Javier Aldecoa cayó al piso con 2 disparos en el pecho. La noticia se regó como pólvora. Y me acuerdo que lo fui a visitarlo y me dejaron entrar. Y le llevé, en una bolsa llevaba 3 botellas de Bacardí. Nos invitó a comer a María Elena Márquez y a mí. Y ya que estábamos en su casa, al rato se tomó todo el tequila que pudo y empezó a matar los patos que nadaban en la alberca. Le dije, pobrecitos animales, no los maten. Me dijo, no, y a ti también te voy a dar. Le dije, un momentito. Y le dije a María Elena, vete saliendo por donde puedas. Por una ventana, por tú, córrele. Y ya agarró la pistola y me estaba apuntando a mí. Y le dije yo al mayordomo, el cantinero, le dije cantinero como corrido, deme una pistola, de las que tiene ahí el señor, deme una. No, me dijo, porque usted sí es capaz de matarlo. Y le digo, sí, ¿verdad? Y me voy a echar una muerte encima tan estúpida. No vale lo que vale la bala del tipo este. Con ayuda de sus amigos, Emilio, el Indio, Fernández huyó del lugar del crimen. La policía de Coahuila organizó un operativo para evitar que saliera del estado. Pero el cineasta fue bastante hábil y logró salir hacia la frontera sur del país, donde cruzó hacia Guatemala. Yo estuve enamorado de mi mamá. Tanto que mi papá tenía celos de mí y me trataba mal. Los diarios decían que había logrado escapar a bordo de su propia camioneta sin poder ser rastreado por las autoridades, quienes buscaban cerrarle el paso por las carreteras. No seas así, Emilio. ¿Por qué tienes que ser así, tratar a la prensa así? No seas...
Y le dije, él me había ascendido, le dije, señor presidente, yo no quiero ser teniente coronel. Yo quiero que me salude mi papá. Días más tarde, Emilio Fernández decidió entregarse a las autoridades mexicanas en la ciudad de Guatemala, de donde fue trasladado a nuestro país. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo esperaban decenas de reporteros, fotógrafos y camarógrafos. En sus declaraciones, el director de cine siempre señaló que actuó en defensa propia. Indicó que alguien, quien le pasó una pistola, le comunicó que Aldecoa iba con la intención de asesinarlo. Las investigaciones siguieron su curso y el 11 de junio, el juez segundo del ramo penal de la ciudad de Torreón le dictó auto de formal prisión, por lo que fue trasladado a la cárcel municipal de Torreón. A finales de noviembre se le dictó una sentencia de 4 años y 6 meses de reclusión, pero el indio alcanzó el derecho de libertad bajo fianza, por lo que el 10 de diciembre de 1976 quedó en total libertad tras pagar 150 mil pesos. 2 días después llegó a la Ciudad de México y aunque varios reporteros llegaron a su casa de Coyoacán, nadie pudo verlo ni hablar con él. Ya no quiero más. Bueno, yo entiendo que los españoles y los mexicanos estamos siempre, siempre. Maxine Woodside recuerda cuando Enrique Guzmán mató a un hombre. Debe una vida. No tengo nada que decirle. Que yo creo que él cuando se vio, a lo mejor en esa época él no pensó que había sido tan violento. La periodista mexicana habló sobre la reciente confesión de Frida Sofía y recordó cuando Enrique Guzmán le quitó la vida a un hombre que trabajaba con él. Tras las polémicas declaraciones de Frida Sofía, ahora es Maxine Woodside quien saca a la luz el pasado violento de Enrique Guzmán, en donde reveló que hace varios años asesinó a un hombre y también contrató a unos jóvenes para que asaltaran su casa. ¿No regaló un minuto? Ya dije lo que tenía que decir. Señor. Ya. Ajá. Yo soy el abuelo, okay. Y yo mato. Fue en su programa radiofónico, Todo para la Mujer, en donde la periodista mexicana habló sobre la reciente confesión de Frida Sofía, la cual ha dividido opiniones ya que mientras algunos ponen en duda su versión, otros más la apoyan. Métanse por favor porque están dentro de mi casa. Ahí están las dos versiones. No estuvimos ahí, no sabemos. Pero también hay que tomar en cuenta que Enrique Guzmán en esa época no es el mismo Enrique que vemos hoy día, refirió. Asimismo, no dudó en recordar que durante su juventud, el padre de Alejandra Guzmán tuvo algunos episodios impulsivos y que ella misma fue testigo de algunos, muy violento, muy agresivo. Ahora resulta que es un santo. Ahora sí es un santo, a lo mejor porque ya pasaron los años, porque ya sentó cabeza, porque ya no toma, ya no se mete nada, porque está casado con Rosalba que es un encanto, una señorona y es otra cosa, agregó completamente convencida. Váyanse, por favor. Y narró que ella fue víctima de uno de estos sucesos, ya que el intérprete mandó a asaltar su casa como una forma de venganza por una demanda, ya que su hijo manejaba la carrera de Alejandra Guzmán. Pues que fue al hospital y le... Sí. No, dice que no le pidió perdón, que nada más fue a saludarla y a saber cómo estaba de salud. Cuando se separaron, que ya no la estaba manejando, Enrique Guzmán hasta nos demandó. Un día mandó a mi casa a 2 jóvenes que agarraron a mi chofer, lo amagaron, se metieron a mi casa, robaron, y me cortaron todos los sacos, le cortaron las mangas. Cuando los agarraron declararon que Enrique Guzmán les pagó para que fueran a asaltar mi casa. A mí no me cuenten que es un santo, señaló nuevamente. Pegarle a una mujer como le pegaba a Silvia Pinal y que un día la persiguió balaceándola que ella se salió en camisón corriendo a casa de su amigo Carlos Piñar y todavía en casa de Carlos Piñar fue a balacearles la puerta, esas no son cosas de caballeros, detalló. Que sí llegó a haber algún roce ahí de... Quería yo sentir la tela. Era de este la... Noticia que de acuerdo a la versión de Maxine, fue expuesta públicamente en aquella época, claro, debe una vida. No me acuerdo si fue un mesero cuando trabajaba en un cabaret o taxista, pero de que debe una vida y eso fue muy conocido, no lo estoy sacándolo de la manga ni estoy sacando un secreto, esas son cosas de un caballero. Pues no es un caballero, perdónenme, puntualizó. No me gusta, entonces
Cuando ustedes me hablan a mí y me dicen así, yo tengo ganas de matarlos a todos. Otra artista que fue culpable de asesinato es una Blanca Palomita. Celia Lora y el día que mató a un peatón en la Ciudad de México. El incidente ocurrió hace 10 años y forma parte del oscuro pasado de la Playmate. A mí lo que se me hizo muy raro, voy a tratar de resumirlo, que nunca oí ni vi a nadie llorar. Por el cual estuvo solamente unos meses en prisión. Ella se veía en estado de ebriedad cuando ocurrió el percance. Ok, pero déjenme hablar con ellos, ¿no? Que quieren 2 millones, no, luego quieren 5, luego... Yo, bueno, pues les importa saber qué pasó, ¿no? ¿O qué onda? Aunque Celia Lora se muestra irreverente, llena de sensualidad y que su vida es la mejor de todas con sus múltiples viajes así como popularidad. Lo cierto es que ahora es así, pero hace 10 años protagonizó uno de los mayores escándalos en su vida, el cual no es algo digno de presumir. Debido a que la Playmate atropelló a un peatón en la Ciudad de México tras estar conduciendo bajo los influjos del alcohol. La juez ya estaba harta de esta gente, porque iban diario y diario y diario. Les ofrecieron, porque es por ley que te dan para los hijos, ven, una cosa así. El incidente ocurrió a las 4:45 de la madrugada cuando Celia Lora mató a Pedro Ábalos Corona, quien después de haber sido atropellado falleció a las horas de que fue ingresado al hospital de Soco. Y cuando ya me sentencian, porque a mí sí me daban más de, haz de cuenta, 5 años un día, yo me quedaba ahí los 5 años. Según las declaraciones recabadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de familiares y testigos del mortal accidente, informaron que el ahora occiso se encontraba trabajando en la limpieza de una caseta telefónica, ubicada sobre Periférico a la altura de Televisa San Ángel, por lo que la Playmate lo arrolló. Aparte yo sabía perfectamente qué pasó. A la larga, el güey con el que choqué, le quitaron la licencia porque resulta que necesitaba usar lentes. Es una historia muy larga. Tal como era de esperarse y por tratarse de la hija de Alex Lora, las averiguaciones no quedaron del todo claras. Algunas señalaban que Pedro Ábalos Coronado había cometido una imprudencia. Me dan, porque ves que te dan la sentencia, yo era así que tu gran diploma. Ajá. Y bueno, porque sí apelaron, pero pues se la apelaron. Pero el reporte judicial dictaminó que Celia conducía a excesos de velocidad, por lo que perdió el control del Volvo automóvil, ocasionando que se fuera a impactar contra la pared donde se encontraba Pedro, quien quedó prensado entre el vehículo y la barda. Y cuando me dan todo el expediente, resulta que la gente que decía que era la esposa y que los hijos no eran parientes del güey Otras versiones apuntan a que Celia Lora conducía bajo los efectos del alcohol. Las pruebas que le realizaron dieron positivas, pero nunca se dictaminó el grado que traía. Cabe mencionar que la Playmate fue condenada a 4 años de prisión por la muerte de Pedro Ábalos Coronado, pero después de unos meses de haber estado recluida obtuvo su libertad condicional. Es de que te debería de valer madre lo que piense la gente. Tú sabes qué pasó, yo sé qué pasó. También en esta lista tenemos al actor Pablo Lile. Llegar a tus 30 años con trabajo, con salud, con amor, soy muy afortunado. El actor le dio un golpe a un cubano en calles de Miami y este murió. Ahora está en juicio y podría complicarse su situación. La grabación de una cámara de seguridad se convirtió en delatora del actor mexicano Pablo Lile, quien podría enfrentar cargos por homicidio en Miami. Lile se enfrenta a un proceso legal en Estados Unidos por la muerte de un hombre al que golpeó el pasado 31 de marzo en el transcurso de una discusión de tráfico. Unos sin aceite, otros con aceite. Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años al que propinó un puñetazo en plena calle, falleció días después del incidente por un derrame cerebral. Te digo, eso me tiene muy nervioso. La fiscalía apunta a un potencial caso de asesinato en segundo grado y considera a Lile un individuo violento. Que se equivoca y eso desata muchos conflictos, ¿no? Sin embargo, los abogados del actor rechazan el cargo y aseguran que nunca tuvo intención de matar a nadie, sino que reaccionó así porque temía por su seguridad y la de su familia. O sea, cuando ves a los ojos de la otra persona ya sabes qué está pasando por ahí. El juez Alan S. Fine ordenó arresto domiciliario y una fianza de $50,000 americanos para el actor, quien deberá llevar un dispositivo electrónico en el tobillo y no podrá salir de Miami. Bueno, lo que pasa es que yo, igual y con los medios así, no soy nervioso, o con la gente no soy como tan tímido y así, digo, me conocen.
El reporte preliminar del Departamento Forense del Condado Miami-Dade hecho público este miércoles indica que el hombre de origen cubano falleció por complicaciones de una herida contundente en la cabeza. ¿Que la sombra del pasado fue una prueba fuerte? Lile, de 32 años y conocido por su participación en telenovelas como Código Postal o Mi Adorable Maldición, fue arrestado horas después del suceso y acusado de agresión. Según el reporte policial, el fallecido bajó de su automóvil en un semáforo en rojo y se acercó a reclamar al vehículo donde viajaba Lile como copiloto, ya que le habían cerrado el paso. Definitivamente tienes que meterle el freno, ¿no? El freno de mano, hacer las cosas con la cabeza. El conductor, cuñado del actor, salió y mantuvo una discusión con Hernández. Tal y como se observa en la grabación de cámaras de seguridad publicada por el diario de Miami Herald, en el momento en que ambos hombres se dirigen de regreso a sus vehículos, Lile sale y participa en el incidente. Porque está en juego más de una persona, más aparte de ti, la otra persona también está en juego, ¿no? Entonces hay que cuidar a la gente, yo creo, ¿no? Ese es como mi punto de vista. Yo no quiero hacer cosas que no me gusta, que me hagan. El actor fue rápidamente hacia Hernández, quien se encontraba ya casi en su auto, y le propinó un puñetazo que lo dejó inconsciente en el suelo y que acabó por costarle la vida. En el video, se ve como Lile y su cuñado abandonaron el lugar sin verificar el estado del hombre. Yo me volví un poco bastante racional. Pero para la fiscalía, Lile es un individuo violento que golpeó brutalmente y mató a un hombre de 63 años, como queda demostrado, según la acusación, en el video de seguridad. El corazón juega chueco, de repente. Otro actor en la lista es Julio Alemán. Julio Alemán. En los 90, entraron a su casa para robarle y secuestrarlo, así que mató al líder con un arma, pasando dentro de prisión unos meses, pero logró demostrar que fue en defensa propia. Si supieras las noches que he pasado. También tenemos a un expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. En 1951, jugando a la guerra con sus hermanos, utilizaron armas de fuego de verdad que encontraron en el armario de su padre, asesinando a Manuela, su trabajadora doméstica. Después ellos regresaron a su cuarto para seguir jugando y su papá arregló las cosas. A pesar que fue un caso cubierto por los periódicos, no pareció importar. Porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El 18 de diciembre de 1951, los vecinos de la calle Palenque, en la colonia Narvarte, escucharon un estruendo en el número 425. Y ustedes han hecho algo muy grande para los más desamparados. Cuando la otra sirvienta de la casa, María Torres Garrido, les preguntó qué habían hecho, ellos contestaron, llenos de satisfacción. Profesionales de la violencia, nacionales de un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Ya matamos a Manuela. El rifle calibre 22 fue encontrado por las autoridades dentro de la casa y por la trayectoria que siguió la bala se presumieron que los disparos fueron hechos desde el hall de la casa. Para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia. En su declaración, la señora Margarita, madre de Carlos y Raúl, dijo que a eso de las 11 horas tuvo la necesidad de salir a la calle a realizar algunas compras, dejando en el hogar a los niños bajo el cuidado de su sirvienta Manuela. Sí somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente. Cuando regresó, una hora y media después, se enteró por los vecinos que algo grave había ocurrido. La policía no le permitió el paso a su propia casa. Más tarde dijo que el rifle con el que asesinaron a su sirvienta lo tenía su esposo, el licenciado Raúl Salinas Lozano, en un closet de donde debieron haberlo tomado imprudentemente sus hijos. Abrazar la libertad y la justicia, nosotros en México la llamamos liberalismo social. Carlos, cuando se le preguntó lo que había ocurrido, dijo, yo la maté de un balazo, soy un héroe, explicando después que jugaban al fusilamiento con su sirvienta que en esos momentos se dedicaba a hacer el aseo de la casa. Seguiremos en los hechos, apoyando a los habitantes de Las Margaritas, de Chiapas y de todo nuestro México.
También se tomó declaración a María Torres Garrido, la cual dijo no haberse dado cuenta de la forma como ocurrió el accidente, pues estaba en esos momentos entregada a sus labores. Dijo que siempre tenía por costumbre vigilar a Manuela, que tenía apenas mes y medio de haber comenzado a trabajar en aquella casa, y que al asomarse a ver qué hacía, la encontró ya sin vida, diciéndole a los niños que ellos la habían matado. Juntos seguiremos triunfando en esta lucha. Juntos haremos sin duda más grande a nuestra patria. Carlos, el más pequeño de los niños, se terminaría convirtiendo en el presidente de México en el periodo de 1988 a 1994. Su mandato estuvo marcado por la sombra de un fraude electoral en los comicios de 1988. ¿A quién conviene el rumor? ¿A quién puede dar ventajas la confusión? El candidato izquierdista, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, acusó al gobierno priista de modificar los resultados de las elecciones. En el conteo de votos, Cárdenas iba a la delantera cuando ocurrió un fallo en el sistema, que al normalizarse, dio por ganador a Carlos Salinas. Juntos realizamos la transformación de nuestro país y la imagen que de él se tiene en el exterior. Su administración también se vio marcada por la privatización de paraestatales como Pemex, CFE, Telmex y la Banca Mexicana. Fue el mandatario que negoció el Tratado de Libre Comercio en 1993, a pesar de la inconformidad de miles de pequeños empresarios americanos, que un posible acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá haría de nuestro país un sólido puente comercial hacia el norte y sur del hemisferio. Flavio Peniche. Y el arma larga, que es una escopeta, se encasquilló. Por la luz y corriendo me dijeron, me cambiaron el arma y me dieron dos pistolas. Y pues ellos se encargaron de abastecerlas y desabastecerlas. El hermano del actor mexicano Arturo Peniche mató en Cuernavaca a un extra por error mientras filmaban una escena de la película La venganza de la alacrana. La víctima fue Antonio Velasco Gutiérrez, de 42 años. Aparentemente, Delgadillo ignoraba que la bala tenía balas reales. Tras percatarse de lo que había hecho, intentó salvarlo llevándolo a un hospital, pero fue ahí donde no alcanzó a sobrevivir. Yo lo que quería cuando pasó todo esto, que cuando yo vi que él se quejó, me fui a taparle el hoyo del balazo, porque era un balazo. Bueno, mi dedo tapaba el hoyo. El actor salió libre tras un pago de fianza de $40,000. Me llevaron a hacer exámenes toxicológicos y todo este rollo. Ramón Ramírez. El exfutbolista de las Chivas de Guadalajara tuvo un accidente de tránsito el 12 de diciembre del año 2000 en el que acabó con la vida de 5 personas inocentes. El hecho ocurrió en el kilómetro 13 de la carretera Guadalajara-Chapala. Efraín Cázares Barbosa, junto con su esposa Evangelina y sus 3 hijos menores, perdieron la vida. Ramón Ramírez fue absuelto debido a que no conducía excediendo el límite de velocidad, por el contrario, peritajes confirmaron que Efraín Cázares sí manejó con imprudencia. A esas horas del día se congestiona mucho. Ana Bárbara. La cantante mexicana se vio implicada en la muerte de una mujer de 79 años, identificada como Florentina Vázquez Mier y Concha. La víctima fue atropellada en la madrugada del 17 de julio del 2010 en la zona hotelera de Cancún. Supuestamente el responsable había sido el chofer de Ana Bárbara, quien pagó $100,000 de fianza para ser liberado. Sin embargo, los familiares de la mujer alegaron que la propia cantante había sido la culpable. A mi mamá la mató Ana Bárbara, no fue su guarura, aseguró la hija de la víctima. Éramos varios peatones, todos observamos que no viniera ningún vehículo y cruzamos, pero de repente, con exceso de velocidad, apareció una camioneta y antes de que mi mamá subiera a la banqueta, fue arrollada y arrastrada. Las últimas horas de Lilian Elizalde, la novia que murió en el auto de José Manuel Figueroa. La conductora de TV falleció en un dramático accidente, con él al volante. La sombra de la tragedia aún persiste 20 años después. La tragedia marcó a José Manuel Figueroa desde muy joven. Apenas tenía 22 años cuando murió la mujer a la que él mismo ha llamado el amor de mi vida, la bella conductora de radio y televisión Lilian Elizalde, quien perdió la vida en un dramático accidente de automóvil, cuando ambos salían de una fiesta, hace poco más de 2 décadas, dejando una herida imborrable en el corazón del cantante. Ella tenía un evento con la Qué Buena,
y decidí acompañarla, que era rarísimo. La noche del jueves 29 de mayo de 1997, justo antes de encontrar la muerte, Lilian, entonces de 24 años de edad, tenía una carrera descollante, era conductora del programa Universo de las Estrellas, y también participaba en emisiones del canal Furia Musical y de la estación de radio La Qué Buena, especializados en regional mexicano. De cabellera oscura y ojos negros, la carismática Lilian había comenzado su carrera como una de las compañeras del famoso Paco Stanley en su programa de mediodía, Ándale, donde solía hacer entrevistas a personalidades del mundo de la música, área del entretenimiento donde encontró su nicho. Celebrar. Y en el transcurso tuvimos un accidente. Poco imaginaba ella que esas entrevistas la llevarían a conocer a quien sería su novio, José Manuel, con quien estableció una relación sentimental seria después de conocerlo en un foro de televisión cuando le hizo una entrevista en 1995, año en que el cantante se lanzó a la fama con su primer disco, Expulsado del Paraíso. No se sabe bien qué fue lo que ocurrió a bordo del auto, por 20 años, cuando se habla del tema, se especula acerca de las causas de la supuesta disputa, aparentemente era una ruptura que subió de tono. Se dijo que había existido una testigo ocular en ese momento, una joven llamada Leti, que era en aquella época asistente de Galilea Montijo, aunque también se mencionó que ella se bajó una cuadra después de salir del evento, porque Figueroa había acelerado mucho la velocidad del vehículo y seguían discutiendo. Fatal, en el que perdió la vida. ¿Chocaste? Chocamos. Después se ignora qué causa tomaron las cosas, aunque al final, en un cruce de calzada de Tlalpan, Figueroa perdió el control del auto y se impactó contra la cortina de hierro de una tienda de pinturas, donde el coche fue siniestro total y, aunque él salió relativamente ileso, Lilian Elizalde perdió la vida. Y en aquel entonces no usaban cinturón de seguridad. Ella traía cinturón de seguridad, yo no. Yo salí volando del coche. De inmediato corrió la noticia. Las primeras versiones que surgieron desde el lugar de los hechos dijeron que José Manuel había muerto también, después se supo que no. Antes de que pudiera ser trasladado a la delegación, sus abogados promovieron un amparo y José Manuel Figueroa nunca pisó la cárcel. En los primeros días subsecuentes, varios periódicos de circulación nacional publicaron que tenía orden de aprehensión y que no se había presentado a declarar, sin embargo, la duodécima delegación de pronto no dio más información al respecto y antes de 10 días se había dado, carpetazo, al asunto. En ese momento se especuló que Joan Sebastián había recurrido a toda su influencia para disipar el escándalo, mientras que Lorenia Elizalde, la hermana de Lilian, con quien ella vivía, aparentemente no hizo ninguna declaración ante las autoridades. El caso simplemente se esfumó de los anales de la justicia. Me percaté que había pasado un accidente, no sabía con quién iba. Perdí el conocimiento no recordaba con quién venía. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, hasta la próxima.